Bueno, soy yo el Topher que ahora mismo está editando el video y como siempre se me olvidó decirles algo mientras estaba en la sesión de grabación del día de hoy. Muy típico de mí. Para empezar y muy rápido muchachos, es que muchos me dijeron que no, porque no había subido videos desde hace un buen tiempo. Pero la realidad es que sí subí un directo de Clash Royale y está publicado y todo. Incluso con unos cuantos likes y visitas de algunas personas que sí me siguen en redes sociales y lo vieron. ¿Esto qué pasó? Fue publicado el día en que tenía que publicarse, a la hora en que tenía que publicarse y como tenía que ser. Lo único malo es que a lo majestuoso señor patrón YouTube no le dio la gana poner mi video en el feed. Por lo tanto, pues para ver el video, ahora sí que para que tú te enteraras que yo subí un video, tenías que darle a las notificaciones y aparte, bueno, lo mejor era simplemente picarle al canal y el video ahí estaba. Así es que para los que me preguntaban, sí he subido videos, no he fallado prácticamente, así es que si quieres ver ese video que fue un directo de Clash Royale, lo tienes en la zona de la descripción. En que no jugábamos Modern Combat 4 y la verdad es que me dieron muchas muchas ganas de regresar y jugar con la maravillosa KR200. No sé por qué, de repente se me antojó jugar con la KR. La verdad es que creo que un compañero ya había creado la clase, que le presté mi tablet y ya había creado la clase y simplemente a ver, voy a meterme a ver qué sale. A ver, llevo un ratito ya jugando más o menos. Esto lo estoy haciendo simplemente por diversión, por recordar buenos tiempos con la KR200. Pero no espero que me salga algo así realmente muy interesante, porque es complicada el arma, es decir, no es tan fácil de utilizar. Pero en fin, la verdad es que es bastante divertida. Llevo de secundaria, me parece, que la Mega Shock, la armita esta, la pistolita. Pero bueno, no sé contra quién esté jugando, me metí aquí en aleatoria, espero que haya bastante gente, sí, por lo que veo hay bastante gentecilla, así es que bien, como les digo, no me estoy buscando sacar nada interesante, simplemente divertirme un poco. De hecho, tengo planeado, pues, hacerles una especie de clip ahí con una cancioncilla de fondo divertida, o no sé realmente qué vaya a hacer y ahora mismo estoy hablando por hablar. Ya me decidiré yo, porque imagínate que me sale una buena partida, yo tengo que estar comentando en directo. Así es que veo mucha gente novata. Pero bien, tengo que comentarla en directo. Ya si después se me da la gana poner un, yo que sé, un clip ahí con musiquilla. Uy, me reventó este con la KR. Bueno, qué bien. Y pues no sé realmente cómo lo estarás viendo en este momento. Igual y las dos, igual y no estás viendo nada de nada. Pero bueno, ay, me daban ya muchas, muchas ganas. Uy, no puede ser, no puede ser. Típico, típico. Voy a intentar ya no morir. Voy a intentar ya no morir. Estamos jugando contra gente novatilla. Estamos aquí de tranquis. Por lo tanto, como estamos jugando gente novata, no quiero sacar la Compact, no quiero sacar la Shock, porque es un arma que controlo más o menos. Así es que no, voy a jugar toda la partida KR200. Y bueno, a ver si saco algunos pedazos para mi video que me sirvan. Así es que bien. Ay, qué bien se siente regresar a Modern Combat 4, La verdad es que ya lo extrañaba bastante. Ya lo extrañaba bastante este juego, porque con lo de la salida de Bullet Force, que ya veremos un video sobre Bullet Force. Con que he estado jugando demasiado Critical Ops, Pain Glory. De hecho también, pues, no, prácticamente es la primera esta, no, como la segunda o tercera partida que juego en el día de hoy de la sesión de grabación de Modern Combat 4. Así es que, hombre, cuchillo. Así es que si algunos fallos así muy obvios, disculpen ustedes que estoy muy frío, estoy muy frío todavía. Miren, ya tenemos el ataque aéreo, vaya sorpresón. Esperemos que los pocos que hay en la partida no se empiecen a ir. Bueno, por lo menos matamos a uno, porque es muy típico. Aquí hay bastante gente, pero son muy novatillos. Soy muy novatillos. A mí no me gusta por lo general, y esto si eres novato y más en Tormentón, me has encontrado en rank, que es un poco raro que tenga suscriptores novatos. La verdad, no por nada, sino porque la gente que tengo suscrita al canal por lo general, pues le gusta estar jugando al Modern Combat y es muy buena. Así es que
Bueno, si en alguna ocasión me has encontrado en rank y estoy jugando con la compact, es básicamente porque tú también estás usando la compact y no quiero quedar en mal. Así es que bueno. No, la verdad es que a veces cuando me encuentro así a gente en rank, prefiero no matarla. Es decir, prefiero pasar de ella, prefiero escapar para que no me quiten la racha y tal, pero bueno, estamos grabando un gameplay. Como les digo, no sé si esto va a quedar a modo de partida, va a quedar a modo de clip. Yo qué sé, me estoy divirtiendo bastante con esta arma, porque es complicada de utilizar, pero es muy divertida, la verdad, es muy divertida. Y muchos no utilizan esta arma. Por favor, no, no quería sacarme esto. No quería sacarme esto porque ya me los conozco. Ya me conozco a mis. No, ya hay mucha gente novata. Ay, bueno. Me he sacado Bomber con muchas, muchas armas. Con la VEC-9, con la Zokar, con Chartbeck, con Nufia, con prácticamente todos mis videos tienen un Bomber incluido. Así es que bien, ya que comenté esto y me estoy divirtiendo demasiado, les voy a subir la partida en conjunto de algún clip que me haya grabado el mismo día de hoy ahí con musiquita de la buena. Pero bueno, espero que entiendan ustedes que yo no elijo con quién jugar, que yo pues me meto aquí a grabar los gameplays y... Y bueno, sí que si esto fuera una partida, yo que sé, incluso a yo que sé, a VEC-9, a Zokar, no la subiría, porque pues es gente nueva, es gente que es fácil, es relativamente fácil matar así. Pero bueno, es la KR200, la comenté aquí de tranqui, de regreso a Modern Combat 4, porque ya había tiempo, ya hacía tiempo en que no jugábamos Modern Combat 4, y la verdad es que se extraña, bueno, al menos yo lo extraño demasiado. Así que bien, ay, qué alivio regresar, y me saco un bomber aquí con la... Con la KR200. Pero bueno, esto ya está a punto de acabarse. 49 kills. Bueno, 48 ahora mismo. Faltan solamente dos. Espero que se las hagan pronto. Así es que bien. Yo creo que ya me voy a ir despidiendo para que el video no se haga muy largo. Ya que lo estoy grabando casualmente el mismo día en que lo voy a subir. Cosa que por lo general no hago para que se renderice con calma. No tenga que andar a las carreras. Puedo hacer mi miniatura con toda imaginación posible. Así que bien. Espero que les haya gustado el gameplay, muchachos. Como siempre digo, das like, te suscribes y lo compartes. Compartir es muy importante. Me ayudas demasiado y ayudas a que esta comunidad crezca cada día más y más. Los quiero mucho, chicos, y nos vemos en un próximo video. Y por cierto, ve a ver el video de Clash Royale porque estuvo... Ahí estuve platicando con muchas personas, ¿eh? Vaya... Vaya despedida de un homúnculo, pero de un homúnculo de los buenos, ¿eh? Del homúnculo ese que... Ya mejor me voy. Hasta luego, chao.